Uno de los regalos estrellas prácticamente en todas las navidades suelen ser los lectores electrónicos. El de Kindle, el de Amazon, es uno de los que más triunfan, por supuesto, y ahora por fin hemos podido probar el Kindle Paperwhite de 11ª edición, el Paperwhite 5 11ª Generation, que es este que ves aquí y que vas a conocer en detalle ahora mismo. Antes de eso, como siempre, pues te invito a suscribirte al canal si no lo has hecho todavía. Y ahora vamos con la review de este Kindle Paperwhite. Yo soy Joaquín y estás en Techandising. Empezamos como siempre analizando el diseño y la construcción de este dispositivo. Tenemos una fantástica pantalla de 6,8 pulgadas con una resolución de 1236x1648 que nos arroja unos 300 puntos por pulgada, lo cual está genial. Esa pantalla se ve absolutamente de maravilla. En cuanto a los reflejos, se comporta bastante bien, pero si tienes mucha luz puede ser que te moleste un poquito esos brillos, tenlo en cuenta. Tenemos un frontal que está todo a nivel, no tenemos como en modelos más antiguos el marco que sobresalía, aquí no, aquí está todo nivelado y ningún botón físico en la pantalla para pasar de página, retroceder, ese tipo de cosas, nada de eso. De hecho, los únicos botones que nos encontramos, el único botón está en la zona inferior, que es el botón del power junto al puerto de carga, que es un puerto USB tipo C, cosa que me parece fantástico, me ha gustado mucho que no se retomen pues puertos más antiguos. Así que en ese sentido, perfecto. Esta trasera, como suele ser ya habitual, tiene un acabado un poco como de goma. Pues eso evita también que se te vaya a resbalar. Muy agradable al tacto. Simplemente con el logo de Amazon aquí en la parte trasera. Y nada más, y un LED en la zona inferior para indicarte el estado de la carga. Así que como ves, es un dispositivo súper, súper minimalista. Si hablamos de dimensiones, pues mide 124,6x174,2 por 8,1 milímetros con un peso de 205 gramos. En la mano esto se siente increíblemente ligero. Este modelo ya digamos que prescinde bastante de bordes, tiene la mínima expresión de bordes que hemos visto en Kindle, aunque el inferior sí que es pues, notablemente más gordito, pero los laterales y el superior son bastante finos. No te preocupes por agarrarlo así porque no le vas a dar sin querer a que pase de página y no necesitas estar agarrándolo desde abajo, que es bastante más incómodo porque al final el peso lo notas mucho más si lo agarras desde abajo, ¿no? Por todo este espacio, que si lo tienes agarrado por un lateral que se reparte mejor. Así que puedes agarrarlo sin problema por los laterales, no vas a tener problema de tacto, de tactilidad en la pantalla. Dispositivo que cuenta con certificación IPX8, cosa que me ha encantado porque eso significa que no te tienes que preocupar de que se te moje. De hecho, vas a poder sumergirlo a 2 metros de agua durante 60 minutos o a 25 centímetros de agua del mar durante 3 minutos. Eso se traduce en que lo puedes usar pues, mientras estás bañando, por ejemplo, en la bañera, sin miedo de que se te resbale y se te caiga el agua y se estropee, porque no le va a pasar. Muy buen punto a favor esa certificación. Si seguimos hablando de detalles del display, pues es un display con tecnología E-Ink Carta 1200 que nos ofrece un 20% más de velocidad en el paso de página comparado con modelos anteriores y en general un 50% más de velocidad en la respuesta del propio panel en todo su comportamiento. Se nota la verdad súper fluido, va muy muy bien. A eso además también influye pues, ciertos efectos que han añadido con la última actualización de software, cosa que recomiendo totalmente que si te vas a hacer con este dispositivo sea lo primero que hagas, que lo actualices, porque han incorporado por ejemplo efectos para el paso de página, una especie de barrido horizontal que hace que queda muy chulo la verdad. Es un display, como digo, que se ve de maravilla y que por primera vez incorpora en esta gama de Kindle tanto luz fría como luz cálida. Lo que tiene son 17 LEDs de luz fría y cálida para que tú puedas elegir esa temperatura de color que más se adapte a cómo a ti te guste leer, una luz más azul o una luz pues, más amarillenta.
Además, vas a poder programar eso según la hora del día para que por la noche, por ejemplo, pues se vaya poniendo un poquito más cálida la luz, te moleste menos. Ya sabes que por la noche deberíamos intentar evitar las pantallas electrónicas con tonos azules, se supone que nos va a ayudar a dormir mejor, pues este ebook te va a permitir hacerlo. Esta posibilidad de cambiar la temperatura de la luz sí que la habíamos visto en el Kindle Oasis, pero como ya digo, en esta gama del Paperwhite es la primera vez y me parece un acierto absoluto lo bien que se ha integrado además, porque es simplemente tienes que deslizar el menú de ajustes y vas a tener ahí una barra deslizante para que tú elijas tu temperatura óptima y tu brillo. Está genial. Más características internas que nos encontramos. Tenemos un procesador MediaTek 8113 que va a 1 GHz, acompañado de 512 MB de RAM y 8 GB de almacenamiento interno. No tienes posibilidad de ampliarlo mediante tarjeta SD. No está mal, 8 GB podría ser mejorable también, por menos si tuvieras la posibilidad de meterle tarjetas de memoria, pero bueno, pues no es así. Esas son las características internas que mueven, digamos, la experiencia de usuario, y en la parte software es un sistema muy parecido a lo que venimos viendo ya tradicionalmente. Como sabes, pues Kindle siempre basa su sistema en una distribución de Linux que corre súper bien, que no necesita más hardware que este, para darte lo mejor de sí, una experiencia muy fiable, muy amigable para el usuario, en general la experiencia que tú quieres encontrarte en un ebook como este. El dispositivo cuenta además con conexión Bluetooth 5.0 que te va a permitir, entre otras cosas, conectar unos auriculares inalámbricos. No tiene puerto jack para sacar toma de audio, no es el primer modelo que no lo tiene, ya estábamos acostumbrados, así que puedes conectar tus auriculares por Bluetooth, por ejemplo, para descargarte audiolibros, por ejemplo, de Audible, que como sabes es una base de datos brutal de audiolibros, y vas a poder escucharlos en tus propios auriculares por la conexión Bluetooth que tiene el dispositivo. No cuenta con un sensor de brillo automático, cosa que hubiera estado genial para que él regulara en función de tu iluminación el brillo de la pantalla. No tiene la posibilidad de autogiro de la pantalla cuando giras el dispositivo. Le faltan algunas cosas, pero desde luego nada que merme la experiencia de usuario demasiado. Si acaso, ya digo, el sensor de luz creo que hubiera estado muy bien. Tampoco tenemos carga inalámbrica en este dispositivo, como ya te he comentado, se carga por el puerto USB tipo C, pero sí es verdad que carga bastante bien. En 2 horas y media más o menos vas a tener la carga al 100% si usas un cargador de unos 9 vatios, y en cuanto a autonomía pues se puede durar hasta 10 semanas, porque es que esto solamente consume cuando la pantalla cambia de estado. Vale, si tú lo tienes en una página y lo dejas abierto en una página, eso no consume nada de batería, solo te va a consumir cuando tú cambias de página, como ya sabrás seguramente. Eso se traduce en semanas y semanas y semanas de autonomía. Y esa autonomía se la da una batería interna de 1700 mAh, que no está nada mal. ¿Podría ser superior? Podría, pero veo que con 10 semanas de autonomía a mí personalmente me vale bastante que me pongan esa batería, no necesito que esto pese más ni que sea más grande. Así que creo que está muy bien pensada esa capacidad. Conexión inalámbrica de Wi-Fi 2,4 GHz o 5 GHz, vas a poder elegir la que mejor te convenga. Eso sí, en este caso no hay versión 4G ni LTE. Amazon ha dejado esa versión de lado porque la verdad es que al final acaba trayendo más problemas que otra cosa prácticamente. Hoy en día, teniendo la conectividad de red inalámbrica típica, pues lo normal es que no tengas ningún problema para descargarte aquí todo tu contenido. Así lo ha entendido Amazon también y así lo ha implementado en este ebook. En cuanto al sistema, pues va genial. Como ya he comentado, basado en Linux, descárgate la última actualización que ha habido, que cambian unas cuantas cosas de la interfaz, y vas a ver que es un gustazo. Simplemente bajando desde la zona superior tienes un menú de ajustes rápidos, entre ellos la iluminación y el tono de color, la temperatura de color de la pantalla. Vas a tener la posibilidad de configurar esa animación del cambio de página, por ejemplo. Vas a poder hacer zoom simplemente, pues como si fuera en cualquier tableta, con tus dedos haciendo zoom. Vas a poder modificar el tamaño del texto sin tener que entrar en el típico menú de configuración del texto en pantalla. Vas a poder poner, por ejemplo, la carátula del libro que estés leyendo en pantalla, cosa que creo que es también muy muy chula, me parece un acierto. En vez de ver otro tipo de contenidos, vas a poder tener directamente la portada del libro que estés leyendo más recientemente. Una serie de funciones que tampoco vamos a entrar a explicar en detalle, porque sobre todo si conoces Kindle, pues a muchas ya estarás acostumbrado, y otras es mejor que las descubras por ti mismo, porque la verdad es que está
muy, muy bien pensado todo el desarrollo de la interfaz que se ha hecho en este modelo. Vas a tener además un modo oscuro que funciona bastante bien. Lo que hace es cambiarte, de invertirte los colores. La mayoría de la pantalla va a ser oscuro y el texto va a ser claro. Cosa que no solo va a ahorrar batería, aunque ya digo, esto consume poquísimo, sino que también pues muchas veces a la vista puede ser más agradable. Sí que le he notado ahí que tiene un pequeño problema y es que cuando cambias el modo oscuro también te invierte las imágenes. Entonces, normalmente la mayoría de libros que tú lees pues no tienen muchas fotos, suelen tener la de la portada y poco más. Pero bueno, hay veces que sí, hay biografías que tienen muchas fotos. Si tienes un cómic, por ejemplo, si tienes un manga, pues tiene un montón de imágenes, obviamente. Si lo inviertes, te va a invertir también las imágenes, los colores. Eso es un pequeño fallo que se les ha pasado. De alguna forma deberían hacer que no se inviertan los colores porque es como si estuvieras viendo el negativo de una imagen. Pero bueno, tampoco es nada crítico. Lo puedes desinvertir si quieres y estarás viéndolo normal otra vez. Bueno, llegamos al final de esta review del Kindle Paperwhite de 11ª generación. Una pasada de dispositivo. Para mí, si necesitas hoy en día un e-reader, este es probablemente la mejor opción que tienes disponible en cuanto a prestaciones, porque va de maravilla, es súper, súper fluido. La pantalla se ve muy, muy bien, con un tono de luz que puedes personalizar a tu gusto. Además, muy, muy buena definición. Me ha encantado la definición de esta pantalla. Una respuesta súper rápida. Un táctil que funciona de maravilla, poco más se le puede pedir. ¿El precio de este dispositivo? Pues como siempre lo tienes disponible en versión con publicidad o sin publicidad. La versión con publicidad cuesta unos 114,90 más o menos, ¿vale? Y la versión sin publicidad son unos 124,90, unos 10 euros más de diferencia. No es mucha la diferencia, va a depender un poco de lo que tú prefieras, pero sí es verdad que en este caso la publicidad es bastante menos molesta que en modelos anteriores, porque como mucho lo que te vas a encontrar normalmente es algo en la portada, alguna pequeña publicidad en la portada, pero poca cosa, poca cosa. Yo creo que Amazon ha entendido que normalmente donde ellos mostraban publicidad de cualquier aspecto, les resulta mucho más útil mostrarte posibles libros para ti, que creo que al final es de lo que se trata. Ahora mismo esto es un gusto de usar, sea la versión con publicidad o sin publicidad, así que si te quieres ahorrar 10 eurillos, ya sabes que tienes esa posibilidad al alcance de tu mano. Como siempre, te dejo aquí los enlaces de Amazon por si quieres hacerte con él. Y nada más, espero que te haya gustado esta review, que si estás pensando en comprarte un e-reader para estas navidades, tengas muy en cuenta esta opción. Y como siempre, pues muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.